Lección o capítulo número 7. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No es un simple libro de fábula o de cuentos. Tampoco es un libro de historia humana acerca de Dios. La escritura de la Biblia fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. La manera como está compuesta la Biblia es asombrosa. Son 66 libros escritos por 40 autores en diferentes lugares y épocas y en tres idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. La Biblia está compuesta de 1189 capítulos, 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. La Biblia contiene historia, leyes, poesía, profecía, biografías, historias de drama, cartas y revelaciones. Su coherencia es evidencia de la inspiración divina. Jesucristo es la figura central de la Biblia. En el Antiguo Testamento, las profecías nos hablan acerca de Él como el Mesías Salvador que vendría. En el Nuevo Testamento se encuentra el cumplimiento de cada profecía. El nacimiento de Cristo, su vida, su muerte y resurrección es contada en detalle y nos muestra a Jesucristo como el único camino para ser hijo de Dios. Como hijo de Dios necesitamos estar en contacto con su palabra cada día. La palabra de Dios, que la podemos encontrar en la Biblia, nos instruye, nos guía, nos anima, nos da confianza y nos permite conocer a Dios y su voluntad para nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos da poder para resistir toda tentación y para dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, podemos leer: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El objetivo de esta lección número 7 o capítulo número 7 es reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Reconocer que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y reconocer que nos muestra a Jesucristo y nos da las claves o el camino, nos indica el camino para llegar a Dios. Recomiendo que memorice este versículo. Lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 11 y versículo 28. Dice así: y él dijo: antes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vuelvo a repetir. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 28, podemos leer: él dijo: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan.